Un representante popular en el Congreso debe ser un legislador del bien común, pero necesita de una herramienta para defender sus ideas, saber debatir y argumentar sus razones. No hay duda, los mejores debates de esta legislatura los ha dado Javier Corral. Secretario del Gobierno usurpador, el pasado 1 de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. Nada hace tan ineficaz a la crítica como el insulto. Nada pervierte más al contrapeso que la diatriba, la magnificación. No se construye en la amargura, porque nada nace desde el odio, la frustración o la derrota. A nosotros no nos vulnera el insulto ni nos desprestigia nuestra historia, porque nadie da lo que no tiene. Y el señor diputado Fernández Noroña, lástima de ausencia en este momento, no da más credibilidad. Ha descendido a un nivel que nosotros rechazamos en el trato a cualquier secretario de Gobernación o a cualquier secretario de Estado del Gobierno. Y ha descendido a ese nivel y ha caído tan bajo en ese nivel que ya ni siquiera Juanito le hace caso. Y todavía se pregunta, se podrá preguntar, el secretario del Gobierno de facto, ¿y yo qué, si no soy el secretario de Hacienda? Es que esa es parte de la explicación de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que hay en el país. Pero por lo que vemos, tampoco está muy claro que sea el secretario de Gobernación. Les estamos esperando, retó a la familia. Y yo le pregunto, secretario del Gobierno de facto, ¿con los pantalones de quién? ¿Con los de la PFP o con los del Ejército? Porque los de usted, francamente, no alcanzan, secretario. Se puede decir en la tribuna parlamentaria. No es la dureza de las palabras lo que convence, sino la frescura de la verdad, la genuinidad del planteamiento, la construcción de conceptos. Recurre a la descalificación personal y al insulto el que, ayuno de ideas y conceptos, es incapaz de construir una propuesta. Estamos obligados a construir, a través del lenguaje parlamentario, el puente vital para la nación que está decepcionada de la política, de los políticos y del lenguaje de los políticos. Eso es lo que yo vine el jueves pasado a reivindicar, a elevar el nivel del debate. La descalificación, el insulto, el chiflido, no molesta al orador, describe a quien lo propina. Desde la posición adversaria y desde Acción Nacional, respeto para todos y cada uno de los legisladores. Muchas de las preguntas que se le han formulado al secretario Gómez Mon nos las tendríamos que hacer nosotros mismos esta tarde. ¿Existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe realmente en esta Cámara de Diputados una clase reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución, sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del Gobierno? Casi todos los discursos hablaron de poderes fácticos.
¿Es posible una reforma que reubique a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado y no como sustitutos de él? Primero, ¿no cree que lo que dijo sobre Oaxaca se llama prostitución política? Y segundo, ¿cómo piensan recuperar Oaxaca si no pueden recuperar a México de como se los dejó Vicente Fox? Con muchísimo gusto. Permítame, diputado, ha hecho una pregunta al señor diputado Fayad. ¿Acepta usted la pregunta? Con muchísimo gusto, lo adelanté desde el principio, señor. Continúe, presidente. Señor diputado. Gracias. Bueno, voy por parte, señor diputado Fayad. La primera, si las coaliciones electorales en México, entre partidos políticos, son prostitución, le recuerdo que ustedes acaban de salir de una en julio pasado. Si las coaliciones electorales entre partidos diferentes es un acto de prostitución política, le pido respeto para sus compañeros de partido en esta bancada y en todo el país. Porque han celebrado, celebran y celebrarán coaliciones políticas electorales para vencer electoralmente a sus adversarios. Y si las coaliciones electorales, en la categoría de alianza, de coalición o de convenio electoral, fueran prostitución política, su partido no las hubiera incorporado en la legislación electoral. Yo sé que les va a poder Oaxaca. Va a ser el inicio de un giro, de un cambio en la vida del país. Va a venir por Oaxaca una rectificación fundamental en el rescate de la democracia. La convocatoria estará abierta a todos aquellos que sin apetitos personales, que sin resentimientos, quieran hacer valer en la vida pública de México los principios de libertad, de democracia y de justicia. Por eso vamos a Oaxaca, señor diputado Fayad.